futuro pensando en el medio más subliminal. Aquel que te dejó con ese falso medital. Y dices que me escuchas y no me escuchas. Si me escucharas comenzaría tu lucha. Y dices que tú ves y lo único que ves es cómo desaparece tu salario a fin de mes. Para no parecer precario entendimiento. Discúlpame, pero siento que siento. Hablándote de lo que está sucediendo. Algo que no entiendo. Que fuimos creados por el sentimiento. Para separar lo falso de lo cierto y desechar lo que más esté haciendo. Que eso que ellos te hicieron, que pasa, que quedaste así. Nunca luché por ti. Si puedes perder y vivir. ¿Por qué te echó esto? ¿Y qué vuelta te echó así? Yo no vengo hablando de películas, nada de ficción. Ya me suena ridícula mi básica visión. Es noción de ver más allá de la televisión. Acción, hacer lo que sea por liberación. Pero hay tanta distancia entre nosotros. Que para que te brille el rostro tienes que tomar un par de litros. Si se toma más vida, porque su evolución no tenga que ser tu suicida. Si vive buscando la salida y no la encuentra. Está abierta, ¿qué ves? Que hay algo con tus ojos falta. Con la ventana de lo que refleja tu alma. Ven, te apagaron. Algo que te da el poder de ser lo que la puta conquistaron. Algo reprimieron. Lo que ellos te hicieron, mi pasión te quedaste así. Sin luchar por ti, sin luchar por ti. Poder verme oír, poder verme oír. Porque te hizo esto, de que te quedó así. Muchas gracias, Margarita.